¿Te gusta la Navidad? Me gusta mucho la Navidad, me encanta la Navidad. Muy bonita. Oye, Santi, ¿tú en tu casa cómo le llamáis? ¿Papá Noel o Santa Claus? Yo que estamos en España, es Papá Noel. Santa Claus es una más película americana, ¿no? Esto de... No. Y además es que yo creo que Papá Noel, yo no me lo veo como sale en las películas americanas, la verdad. Yo no sé, lo veo más... No me lo imagino yo saltando por la chimenea. No, porque aquí en Andalucía no somos de chimenea, somos más de ojo patio. Sí. Tú te imaginas a Papá Noel bajando por el tendedero. No, no, no. No, no, no. No, yo lo que te quiero decir es que no sé, que me lo imagino como una persona normal, que durante el resto del año, pues, él tiene su vida normal, como normal. Cualquier persona. O sea, que lo mismo tiene hasta suegra. ¿Tú crees que Papá Noel está casado? Hombre, claro que está casado. Su mujer es Merry Christmas. No, Santi. Lo que te quiero decir es que, que será normal, que igual no lo cruzamos por la calle todos los días. Ya. O igual a lo mejor te lo cruzas en el autobús. No, en el autobús no creo que vaya. Este hombre yo creo que es más de tren, porque seguro que tiene la tarjeta dorada. Sí, puede ser. ¿Tú sabes quién se lo encontró? ¿Quién? Una víctima. Una víctima de nuestro querido Rosa López. La granadina Rosa López fue una de las concursantes más queridas de la televisión. Ella nos devolvió la ilusión de ir a Eurovisión y nos enseñó cómo una chica sencilla puede llegar a convertirse en una estrella muy brillante. ¡Ay, Rosa, sí, Rosa! Rosa se lo encontró en un bar, se encontró con un hombre con barbas que tenía poderes mágicos. Era muy especial el hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Era tan especial ese hombre cuando entró. Vamos, y como al día me pasan tantas cosas, no sé. Yo soy creyente, pero hombre, a ver. Era muy inocente la broma, pero... Que nada, que muy bien, que muy bien, que casi me lo creo, casi. La verdad es que vimos entrar a Rosa en un bar y le hicimos creer que, bueno, que el hombre que estaba allí era Papá Noel. Pero no solamente le hicimos creer que era Papá Noel esa persona que estaba allí con poderes mágicos, no, le hicimos creer que ella se cargó el espíritu de la Navidad ella solita. Sí, sí, como en las películas estas que ponen después de comer. Vamos a ver lo que tela marinera. Vaya tela. Lo vamos a hacer aquí en la sala de fiestas del casino, ¿vale? Y lo que te va a preguntar es que si crees en la Navidad, que cómo sientes el espíritu navideño en tu casa. ¿Cómo vives tú la Navidad para ir ya? Vale, oye, pues nada, oye, pues como todo, en familia. Yo estoy diciendo ya, además creo que este año voy a tener la suerte de poder llegar antes. Sí. Esta Navidad va a ser distinta. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Qué parece? Que... Gracias, la verdad es que sí que me hace un poco. Ya ves. Hasta la voz. Hola. Hola. Encantada. Dice que la guardes para siempre. Hola, es mi amigo Nicolás. Hola, buenas, Nicolás. Es de un país del norte, no habla español. ¿No habla español? No. Bueno. Es un hombre muy especial que le gusta mucho a los niños. Y dice que al verte, pues, ha sentido que tienes muy buen corazón y que representa el espíritu navideño. Bueno. Cuídalo muy bien, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, por Dios. Y a Nicolás, con permiso, bueno, con permiso. Sí, perdón. Sí, sí, no te preocupes. Ya está. I don't speak English. No. My English is very bad. Yeah. Fatal. En inglés estoy aprendiendo, pero fatal. No lo voy a hablar en inglés porque la voy a viciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídalo muy, muy bien. Sí, claro. Yo todo lo que me regalan con corazón, lo guardo todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Oye, es muy especial, ¿eh? Sí. Cuando habéis entrado, es que vamos. Sí. Él sí que respira energía muy bonita. Sí. Muy navideña. Muy navideña también. Bueno, claro. Bueno. Y tú también, ¿eh? Tú también respiras energía, en navideña. Sí. Sí, sí, no, es que estábamos justo hablando Navidad. Ahora de Navidad. Feliz Navidad. Oye, si pues a disfrutar. Si quieres un cafelito o algo, o invito a un café. No, no te preocupes, gracias. Estamos esperando a una persona. No hace falta. ¿Do you want coffee? No, 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 no. Como súper entraña. ¿Dónde cuento? Sí, estás pensando en lo mismo. Tantas cosas pasan. Perfecto para el concepto. Ahora, cuando venga Toñi, ya te cuenta ella. A ver, pues. No, se abre. No, yo es que soy la loca de las cajas.
Me gusta todo lo que se abre y se cierra. Perdona. Oye, no sé si te acuerdas de mí. Es que estuve esta mañana aquí desayunando y es que he perdido la cartera. ¿La has visto por algún sitio? Como que no. Recorriendo todo y no lo he visto todavía. No me digas eso, por favor. Es que tenía que... Acababa de cobrar un trabajito y ahora... Ay, Dios mío. Tiene que estar en algún sitio, ¿no has mirado? De verdad. Que le tengo que comprar regalo al niño, que tenía dinero para eso. Que hago yo, Dios mío, qué mala suerte. Es que no sé cómo puedo tener tan mala suerte, de verdad, ¿eh? Por algún lado tiene que estar, ¿no? ¿Qué pasa? Si encuentra la cartera, es gracias a ti. ¿La cartera? ¿Para mí? ¿Por qué? Gracias. Adiós, alegría. Mira, era mucho dinero lo que tenía aquí. Gracias, de verdad. Y no te puedes... Tenía ahí un fajillo. Claro. Con lo más que estaba. Acababa de cobrar un trabajito, de verdad. Uy, muchísimas gracias, de verdad, mira. No, qué paridad, oye. Mira, ponle un platito de jamón o algo. De verdad que esto es. No, un paquete de patata, vamos, lo que sea. Estaba pillado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, de verdad, gracias. Toda la cartera como yo, pillar. Gracias. Uy. Ya está, tú tienes solución. Madre mía, que si no digo palabrota, pero. Que no, pero es que tengo los pelos de punta de... Yo como me cada día es una aventura, te lo juro que esto... Y es que estas cosas... A ver, que yo no es que crea en la magia ni nada de eso, pero que estas cosas me dan mucho respeto y este hombre se pone ya a dar vueltas y encuentra la cartera. Y hace esto muy raro. Le voy a pedir a la mujer una... Mira, estoy temblando y todo. ¡Ay! Pero, ¿qué pasa? Oye... Ay, qué pena. Nada, oye. Es que la... ¿Ha tomado por saco la Navidad? Que le has... cuando te has movido, le has dado con el codo, se ha movido la ¿Qué esta. ¿Qué va? No, sí, así... Yo no le he dado, ¿eh? A ver... Perdóname. No, sí, es que la he puesto yo aquí y tú al moverte... Se ha roto. A ver, que Rosa le ha dado con el codo sin querer y se ha caído. ¡Se ha roto! Rosa, eres una mano de trapo, ¿eh? Sí, soy un desastre. ¡Se ha roto, no puede ser! Soy un desastrillo, sí. ¡Esto puede traer consecuencias! ¿Qué? Era un amuleto navideño, ¿vale? Era un amuleto de la buena suerte representado en la Navidad. No lo toques, no te vayas a cortar. Eso digo yo. Déjalo. Deja eso ahí, mujer. Déjalo ahí. Pero ahí. Bueno... ¡Me lo has cargado! Me lo he cargado como muchas cosas en mi vida, ¿sí? ¡Qué mano te trajo, Dios! ¡Dios! Perdóname, que me ría, ¿eh? Lo siento, Dios. Mucho. Si es que ha sido... A ver, que yo la había dejado aquí y ella, al darse la vuelta... No sé, de verdad, perdón. Representaba el espíritu. Bueno, oye... ¡El espíritu! Bueno, el espíritu está en nuestro corazón y no pasa nada. Yo lo digo yo que está en el corazón. Aquí también puede estar, pero está aquí. Dios. Perdona, ¿eh? Dios. No te preocupes, que hay cosas más gordas en la vida, mujer. No te preocupes. Mira, pues, un poco exagerada. Pues sí. Y yo soy creyente, ¿eh? Pero oye, también soy muy realista, o sea que tampoco hay que mandar a Dios porque se ha roto la bolita de cristal. La chica es un poco exageradita, la verdad. Pero... Sí, bastante. El hombre respira buen rollo. Sí, pero estaba ahí como... Cuando ha venido la otra para acá estaba así como tristón o yo qué sé. La verdad es que... Lo siento mucho. Bueno, pero que tampoco pasa nada, si esto lo podemos comprar en... ¿Qué? ¿En chino? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Esto es más raro. Pues es que ha estallado una... Bueno, que me ha cojonado. Nada, va llevita hoy, ¿eh? Ha sido la lámpara esa, pero... Tela, ¿eh? Ha sido un petardazo tremendo. Dios, vaya herida. Pues... Vaya herida, ¿eh?
A mí eso que me pasa en mi casa es muy bueno. Hombre, es que es algo importante. Que explota la lámpara de esa manera, qué bueno. Yo estoy, muy nerviosa. Esto me tiene... Madre mía. Toñi y el equipo de grabación tienen que estar a punto de llegar, porque habían terminado... Estoy a la Esto es de coña, ¿eh? Yo... ¿Y tú qué? O sea, ¿tú recoges las pelotas? Es que si no... Yo no sé, pero vamos, estoy chupando que la calle del abuelito. Pero no la empujamos, la empujamos. Yo, esto es de, vamos, de coña. Ya no sé. Que justamente vengo. A ver si va a tener razón esta mujer. Esto era de Ana Villar. Yo soy muy creyente, pero ya, yo luego como estoy acostumbrada que me pasan muchas cosas al día, hombre, cosas como estas, ¿no? Pero la, me han pasado algunas, la, pero la estamos viendo un poco. No tan evidente. No vaya a ver lo que me ha pasado. No me... Acabo de salir y se me ha caído la cartera en una alcantarilla. Es que de verdad que más suerte, que no se puede tener más mala suerte hoy. Sí, ¿puedo llamar por teléfono al ayuntamiento a ver si alguien puede ayudarme? ¿Ayuntamiento? Pero que se la cae en la... Ahí no llego, yo ni puedo llegar, ni puedo acogerla, ni nada. Mira, si es que hay hasta un millón todavía del... Oh, yo... Del este. Del explotío de antes. Bueno, parece no hay que agobiarse, nada que agobiarse. Rosa, me has cargado todo el espíritu de la Navidad, que lo sepas. ¿Qué dice? No tendrías que haberlo roto, no tendrías que haberlo roto, ¿vale? Gracias, sin querer, pero bueno, sin mira. Querer, sin querer. Vamos a ver, Rosa. Ven aquí. El árbol sí no lo he tocado, ¿eh? No el árbol no lo he tocado ni la lámpara tampoco. Ese hombre, escúchame, es muy importante, ¿vale? Te lo he dicho antes, es muy importante. Es mágico, te lo he dicho y no has querido creerme. Vamos, ese hombre que está ahí es quien tú sabes que es. Pero no puedes decirlo, ¿lo entiendes? No puedes decirlo. Vamos, yo... ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte claro, con esto? Claro, pero... Este año te va a traer un corre que te caga. Porque la liaste bien. Pero, a ver, que tampoco... Ahora él piensa que tú no crees en la Navidad, ¿lo entiendes? Sí, creo en la Navidad. Sí, pero sí. Porque se me haya roto un Papá Noel de plástico. No, es... No, esto es de plástico. Y yo sé lo que tú me dices. Eso es un amuleto. Eso... Pero, va a ser amuleto igual, aunque sea... Pero que tampoco pasa nada. Que se lo diga él. Que soy yo quien lo aguanta ahora, que se lo diga él. Ve y díselo a la cara. Bueno, pues entre los dos idiomas no nos vamos a entender, ¿eh? ¿Sabes hablar desde el corazón? Claro, sí. ¿Seguro? Todos sabemos hablar desde el corazón. Todos. Bueno. Nicolás, ¿no? Nicolás. Es que me da cosita. Mira, la verdad es que ven conmigo. Está súper... Quiero que se lo diga a la cara. Que tranquila, que yo hable con el señor Nicolás. Hombre, mucho más tranquila me quedaría en la que me queda. Y con el que tú y yo sabemos quién es, yo voy. Desde el corazón. Ven. Si le hablas con sentimiento, te entiende. ¿Rodolfo? Sí. Mírale a los ojos. Nicolás. Por favor. Creo en la Navidad, díselo. Pues nada, Nicolás, yo creo en la Navidad, claro, sí. Y me parece una persona muy especial desde que has entrado. Seas o no seas, papá, me parece súper especial. O sea, que... Dios mío, vamos, hermano. Yo no hay duda. Yo, creo Rosa de España. No. Y yo sé tú, una chica muy buena. Bueno. Y esto es una broma del gran tío. Esto ya era muy raro, tío. Mira, cámara. Voy a seguir cambiando. No, 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 para todo. Ay, Rosa, hija. ¿Y qué me es? Llegar ahí, encontrarte de verdad, tú. Yo, hay muchas cosas. Tú ves de ahí y te dicen, ¿estás cargado de espíritu de la Navidad? Y dices, ha sido sin querer. Vamos, yo no sé, porque me encuentro muchas personas en el camino. Rara, ¿no? Cada uno con su feria, ¿sabes? Con su feria. Sí, y esta mujer llevaba su feria y yo soy creyente, esta pero... Mujer, eso de yo soy creyente, pero realista, ¿qué dices, macho?
Hombre, es que, claro. Hombre, un cacho plástico eso. Claro, porque... Eso, porque la, ¿sabes? La chica esta, Rodolfa... Rodolfa, cuando Rodolfa, me dice que se llama Rodolfa... Que muy que niña, es muy, muy bonito niña no el era. Nombre, muy tenía bonito. Ya unos años. Rodolfa, que parecía salida de la película esta de Disney, sí, ¿no? Era un poco... Porque y no borde. Llegaba... Y sí, me ponía, sí, me sí, ponía muy nerviosa. Esto va a tener consecuencias. Yo quería ser educada, pero... Sí. Pensaba que estaba más para allá que para acá, la mujer. Más para allá que para acá, ¿no? Un poquillo. Rosa, nos has cantado y luego nos vas a volver a cantar. Uh-huh. Sí, ¿no? Hombre, con mucho gusto. Bueno, muchísimo pero yo gusto. Creo que con la paciencia que ha tenido Rosa, lo no. mínimo es darle, por la paciencia que ha tenido, este fortísimo aplauso. Sí. Encerrados con Papá Noel. Ahora está parado. En un ascensor. ¡Que se está tirando peo! Con poco aroma navideño. ¿Te preocupas? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, es que te veo carita desencajada. Es que estoy desencajada porque tengo un problema tremendo con un pavo. ¿Con un pavo? Pero eso no es de ahora. Tú tienes el pavo desde que naciste. No, Santi, no. ¿Qué? Tengo un problema con un pavo. Me han regalado con un pavo y no sé qué hacer con él. ¿Pero un pavo de verdad? Sí, sí, un pavo de verdad. Pues hija mía, ¿qué vas a hacer con él? Pues ya tienes la cena solucionada. Ojalá tuviera yo un pavo para... Que no, que es un pavo vivo. Que me lo han regalado vivo. Mira, que lo tengo. Lo tengo aquí en este transporte. Lo he traído aquí porque digo, lo voy a traer. Hombre, pues voy a aprovechar para hablar yo el idioma de los pavos. A ver. ¡Paga la luz! ¡Paga la luz! ¡Paga la luz! No, y ¿cómo? Mira, me ha contestado. ¡Paga la luz! ¡Paga la luz! No, es tímido, es tímido. Tú. Lo voy a dejar aquí que con las vale, luces se pone... ¿Pero cómo te han regalado un pavo vivo? Me lo ha regalado un admirador. ¿Un admirador te ha regalado un pavo? ¿Qué regalo más romántico? No, te cuento, es que él tiene una granja y entonces ha dicho que le puedo regalar, pero le he regalado un pavo. Y me ha regalado un pavo. Bueno, pues eso lo solucionamos rápido. Ahora mismo cojo yo un cuchillo, le cortamos la cabeza y ya tenemos la cena. ¿Pero qué dices, Santi? ¿Cómo le vas a cortar la cabeza al pavo, hombre? Que no. Míralo, qué lástima. Mira, no quiere. No quiere y no me extraña, porque además te digo una cosa. Yo ¿qué? Ya me he encariñado con él. Ya ¿qué? Lo voy a... Como una mascota. Lo quiero como una mascota. Bueno, y ya... ¡Cállate ya! Lo que... Deberíamos de cortarle la cabeza nada más que por lo que habla, pero si no... ¿Te voy a... no le digas eso? Bueno, no, qué broma. ¡Págala tú! Que estoy pensando yo, ¿qué cenamos ahora, entonces? No lo sé, pero un pavo no. Mira, yo qué sé, podíamos cenar... ¡Fabada! ¡Fabada! ¿Cómo vamos a cenar fabada en Nochebuena? ¿Tú sabes eso? La alubia, los gases que dan, que eres capaz de... Eso vamos, salgo yo volando sin motor ni nada. Mira, que se lo digan a Carmen y a Dolores... Sí. ...que se encontraron con un Papá Noel que había tomado fabada. Cuéntame, Carmen, ¿qué te pasó con un Papá Noel? En un ascensor, además, sabes que no tiene salida, ¿no? Exactamente, ¿no? Que me metí en mi ascensor yo, que iba a degustar los mantecados. Sí. Y ahora me encuentro con el Papá Noel, allí, vamos, que iba a reventar. Que iba a reventar, que parecía un dirigible soltándole el aire. Era horroroso, yo digo, esto no puede ser. Madre mía. Digo, esto no puede ser verdad, pero era verdad. Y un poquito más, y lo tiro por los cristales. Y es que cuando se coincide con un desconocido en el ascensor, el ambiente se puede ir enrareciendo... poco a poco. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. A la cuarta. Pues como tengo que subir a escalera, ¿no? No, yo tengo que ir a hacer la sección de fotos. Oh, no. Y... Uy. Es que rápido hemos llegado, ¿no? No. ¿Esto qué? Ahora, está parado. No, no, oiga. Ya se ve ahora. ¿Qué número es? El 4. No me diga a mí que no me queda aquí encerrado, que me muero. No, por Dios, no me ha quedado. Parece que sí, pero vamos, ya está, ¿eh? Sí. Ay... Pues yo. Vamos, no será verdad. Pues yo que no estoy muy católico ahora. No, vamos, pues... no me dice, me va a morir aquí en Papá Noel. Que me muero yo. No, no. Sí, que salimos en el telediario. Bueno, mira, yo bastante aquí. Oh, no, perdón. Es que, ¿qué tiene la perdón? Con mi huevo, con el botal de la alubia. Madre mía de mi vida.
Bueno, pues yo estoy a ver para... Uy, para la prueba de mantecado. Madre mía de mi vida. Ay, por favor, no. Pero a ver si abren esto. Pues yo sí, no importa, yo lo voy a acompañar, yo también soy fatal, ¿eh? Sí, que yo me dejo llegar a usted tela, ¿eh? Ay, con la cabeza está aquí. Ay, por favor, qué vergüenza. Bueno, mi alma, vea que vamos a hacerle. Y papi, es que no, no me tenía que haber puesto yo en este plato tan grande. Ya que le he dicho que tanta fibra no, por aquí yo. Ay, me estoy sudando. ¿Y yo? ¿Esto por qué no subes? Ya que lo vacío está aquí. Por eso es que yo no puedo decir. Si supieran lo que me están los tortillones que me están dando. Los Reyes Magos y todo, ¿eh? Pero vamos, esto es lo que a mí me faltaba ya, vamos. Kiki, yo por ti, por la Santísima de Consolación Dutrero, mi alma. Pero no aguanto más. Uy, que te caga este hombre aquí. ¿Yo qué pasa aquí? ¿No vas a mi tube? ¿Qué es este hombre? Pero brilla, por Dios, brilla. ¡Que se está tirando peo! Este va a caer. Yo de verdad lo estoy pasando malamente por vosotras. Pues yo prefiero los peos antes que pasemos un largo malo. No. Uy, qué todo. Y ya. Ya, yo estoy sin un día. De verdad. Por favor. No me está con la igual. ¿Lo había cogido usted lo que tiraba la pista de para abajo? Chiquillo, ¿para qué se monta usted en el acento con nadie? ¿Quién sabe que se iba para esto? Pero chiquillo, ¿por qué no se monta? Pues si sube usted por las escaleras andando. No sé qué es usted en el relleno sentado. Vamos, me va a dar miedo aquí un ataque. ¿Se pone peor que yo? A mí me pasa eso y me voy de la reta. ¿Esto le pasó a los reyes? Pues a ver si ya pesa, a ver si eso va a pesar ya, va a salir por el pernil. Sí, pero por Dios, que esto llegue ya a la planta. Rosita, por si acaso... ¿Me ha conseguido, no? Pero bueno, ¿esto qué es, chiquillo? Hostia, tío. ¿Qué calor me está dando? Es que no puedo más, es que vamos a salir en el noticiero, vamos a salir en el noticiero. Pero los que van a salir en la tele van a ser vosotros, que esto es una broma para el granqueo. ¡Gracias!
María Dolores, y una cosa. ¿Qué, hijo? A pesar de que todo, tú sabes que era con un altavoz, que este hombre no, porque si no hubiera estallado allí, pero a pesar de que era, no había olores, ¿a ti te parecía que olía y todo, no? Tú te echabas mano a la nariz. A mí me hasta. Mira, que venía conmigo le decía yo, oye, Enrique, ¿tú no hueles? Y este sí que es grande, porque mira, cuando empezó así, y empezó con los... ¿De verdad que a ti te parecía que olía? Claro que olía. ¿Cómo que olía? Yo que sé, a peste cuando tira un peo, porque Dios que sigue como una... Empezó por digo, pum, pum, pum. Una cosa, María Dolores, aquí en confianza ahora que no nos oye nadie. ¿Qué? ¿A ti no se te ha escapado alguno así alguna vez? Hombre, y has dicho, de esto que vas en el coche y vas con alguien y dices, esto, estamos pasando por una fábrica rara. Sí, yo. Vamos, yo delante de la gente. Esas cosas no se preguntan a una señora. Delante de la gente, no. Esas cosas no se preguntan a una señora, ¿verdad? No, claro. Se pregunta. Yo creo que es el momento de darles un fuerte aplauso a todas las víctimas que cayeron en este queo de la gente. María Parrado, una niña con una voz prodigiosa, acorralada en una granja. ¡Antonio! ¡Que tú lo sabes que yo me cago! Tendrá que enfrentarse cara a cara con su miedo. Pero es que estamos hablando de una vaca que me saca tres cabezas, Antonio, que me viene de la cabeza. A los animales. En el portal de Belén hay estrellas salidas. Qué bonita la idea. Ay, Ana, he tenido una idea, a mí me mola. Ahí, porque hoy tenemos más invitados que nunca. ¿Qué te parece? Podríamos hacer un Belén viviente. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta un Belén viviente! ¡Sí, claro, sí, me encanta! Lo que sí que estoy pensando, que mira, con Rosa, con lo buena persona que es, Rosa y Manu podían ser la Virgen María y San José. ¿Hoy? ¿Eh? Está muy bien. Sí, sí, sí. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, sí. Y por ejemplo, Amigos de Gine, pero estos son cuatro. Los Reyes Magos, que son tres y uno de reserva. ¿Uno? A bajarse el camello, se fastidian uno, pues entra otro por ahí. Está bien pensado, sí. Lo que pasa es que, no sé, hacer un Belén viviente aquí, se faltaría el río, ¿no? Sería un poco frío. No, no sé, porque eso con un poquito de paja y papel de plata se soluciona. ¿Sí? Sí. No sé, yo creo que sería mejor hacerlo en un establo, o en una granja. En una granja que fue donde le hicimos el queo a María Parrado. Sí. A pesar de su corta edad, María Parrado ha triunfado a lo grande con su voz, tanto en programas de televisión como en la radio. Y es que esta jovencísima gaditana es una de las artistas más prometedoras del panorama nacional. María, ¿a ti los animales qué? No me hacen mucha gracia, la verdad. ¿No? ¿Ningún animal? Que va, a ver, los gatos, los perros, pues más o menos pasables, pero ya una vaca, cabra ya. Y todo eso, como que no. Ya, porque es que a María la llevamos, que ella creía que íbamos a hacer un videoclip con ella, pero es que llegamos a un sitio, te llevamos a un sitio que parecía el Arca de Noé, ¿no? Sí, totalmente. Cuando yo vi que no cantaba apenas y que más animal y cada vez más animales, yo decía, esto a mí no me cuadra. No. Pero yo me lo creí todo, vamos. Sí, sí. Ella se fue pensando que iba a hacer un videoclip para el mercado latino y poco más se ve allí haciendo el libro de la selva. Sí. ¿Cómo vas, María? Bien. Es un placer tenerte aquí. Eres bella, ¿eh? Gracias. Esta nena se va a comer América, se lo va a meter en el bolsillo. Como ya sabes, para promocionar tu disco, Abril, vamos a empezar con algo de estas fechas. ¿Te gustan los villancicos? Sí. Yo, chicos, os voy a colocar unos elementos que yo traje aquí un poco más navideño para empezar a crear ambiente, ¿de acuerdo? Tengo tres gorritos y unos cuernos. Yo quiero un gorro. Si puede ser, no quiero cuernos. Yo los caracoles. ¿Qué dice, no? Los cuernos para... Sí. Sí, quedaba bien aquí con la batería. Y para María, como no podía ser menos, vamos a traerle también otro gorrito y un chaleco y un bastón. Va a estar muy símbolo navideño, va a estar buenísima. Presidente,
Pero eso se me va a caer a mí, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Te traigo Antonio. Otro, si quieres, marrón. No, pero, no, Antonio. No, el perdona, pero el chaleco no. El chaleco no. Si quieres, esto está bien, María. No, esto está bien. Cambia el tono de color, es diferente. Eso está muy bien, sí. Eso está bien, pero el chaleco... El gorrito está estupendo. Está bien. Está bella, María. El bastón tampoco tiene mucha importancia. Pero María, ¿qué hago? Además, ¿cómo el bastón? Es un elemento muy importante y te va a ayudar a moverte. Más fría. Las tardes ya son más frías. Pon tus manos entre las mías. Y siempre está por llegar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Está prendido. Anda, ven a gozar conmigo. Muy pronto en este lugar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue la mañana. Para. Da la impresión que los músicos han salido de un bar y se han colocado acá. So, me gustaría, María, que intervinieras con ellos. Es que el bastón, no sé. ¿El bastón te sobra? Yo creo que sí. Vamos a empezar a interactuar con los animales. Me ha dicho Antonio que te encantan los animales. Así que por eso estamos aquí en la granja. Yo creo que los animales le van a dar un punto de calidad vale. A tu video. Espera un momento, tengo una llamada en el celular. Vale. Antonio, que a mí me da miedo estar hasta una mosca. Pero escúchame. A mí me dijeron, vamos un cortillo, no me cuento. A ella le importa, digo, no, te importa un cortillo. Otra cosa es los animales, pero vamos, es que son una ovejita, que el otro día con el gato, con el Andrés de Vicio, no quería tocar gato, al final tocaste el gato. Un gato, pero una oveja, ¿eh? Pero yo creo que no pasa nada. Pero vamos. Es que a mí me dan un poquito... No te preocupes, bueno, que no se acerca, pero... ni nada de eso, ¿no? El macho está apartado ahí... Esto... No te preocupes por los animales. Está abierto, pues... Cerramos aquí, ¿no? Pero ustedes hacen... No mires para atrás. ¿La cajita? ¿Qué? No, no. ¿Quieres entrar en el mercado latino? ¿Sí? ¿Quieres entrar? Sí. Sí. A por todas, María. El fuego ya está prendido. Ándame a gozar conmigo. Baila. Muy pronto en este lugar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. El río va a entretejer hilos de color de sal. Justo estoy mirando. Mi vida. Y pronto en este lugar me da miedo. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Continúa. Va a nevar, continúa. Dale de comer. No pasa nada. Son tranquilas, María. Más que hay que ir el cubito, a una, por ejemplo. Y al amanecer, las montañas serán de cristal. El frío va a entrar. María, continúa, intenta ahora con las cabras. María, un poco, allá. Antonio, que tú lo sabes que yo me cago. Intenta ahora, solamente dale de comer a una. Tú puedes echarle de comer a una y coger recursos sin cantar. Podés meterte con ella y con ella, Luis. Y le pones el cubo en la mano o algo, a ella o algo. O vivas. Se lo pones tú a esta alturita, por ejemplo, ¿eh? Ponte con Luis. Espera. Vamos, tú si te lo tienes aquí tranquilita, lo pasamos. Antonio. Lanzamos el audio. Solo un pedacito de la canción, así. Solo un pedacito. La tarde ya anda un poquito si quieres. Ay. Venga, vamos. Venga, que no. Solo un poquito, María. Es que me da mucho miedo, de verdad. María, en serio te por lo favor. Digo. En serio, por favor, que me da mucho miedo. Bueno, bien. Como yo veo que tú no estás cómoda con las cabritas, vamos quizás a utilizar otro animal que quizás esté más tranquila, más. Pero podemos hacer primero el playback. Grabarlo un montón de veces y ya después me pongo con los animales. Es que yo necesito que tú estás cantando al mismo tiempo que estás con los animales. Claro, que va a ser tipo sketch, ¿sabes? A lo mejor ya te coge.
Vení conmigo, vamos a charlar tranquilo, María. Intenta evadirte, intenta concentrarte. Pero es que tú sabes que me dan miedo los animales. Un poquito de eso. Es que me dan miedo. No todos los animales. Habrá animales que sí, habrá animales que no. ¿Con qué animal me vas a meter ahora? La vaca me Lola. María, la vaca Lola. Ella va a ser figurante de tu video, María. Yo le daré un aplauso y toda la vaca Lola. Vamos a recibir bien a la vaca Lola, ven conmigo. Vamos a recibir a la vaca Lola. Mira la vaca Lola. Es preciosa. Como la ubre. Vas a decir que es una maravilla. ¿Eh, María? Es que te no te ríes, pero yo estoy pasando mal. Pero es que... Mira. Yo no sabía nada de esto. Yo me voy a morir, ¿no? No te preocupes. Antonio, pero es que estamos hablando de una vaca que me saca tres cabezas. Antonio, que me viene de acá esto. Que me voy a cagar encima. Conmigo. Yo tampoco la conozco. Vení conmigo. Mira, mío. Vení conmigo. Está muy tranquila, está comiendo. ¿Metemos los músicos para que no esté sola? Si conseguimos solo una imagen de ella con la ubre, estupendo. ¿De acuerdo? Es que tú sabes que yo ya acariciarle para mí es que es lo máximo, es que... Pero bueno, pero ya está ahí. Mira, hazme una cosa. ¿Te parece, Carlos Eduardo, metemos a los músicos que estén con ella, que no se encuentre ya sola, y cuando vaya a empezar a grabar se quita Luis de en medio y coge un minuto? Y coge un minuto ordeñándola. Pero ¿puedo salir sola acariciándola y cantando? Una frase acariciando a la vaca. Cantá. Me estoy moviendo. La cara. Cantá. Cantá, María. Perfecto, ay. María, cantá, sí. Castellas ya son más frías, con tus manos entre las mías. Morrino, ahí está. Y siempre estás por llegar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. El cielo se está nublando, no, el fuego ya está prendido. Anda, ven a gozar conmigo, muy pronto en este lugar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer. Estamos, muy bien, María, muy bien. ¿Ves cómo eres una chica adulta estupenda? Estoy pensando si acaso ponerte una gallina en la cabeza para que tenga más chicha. ¿Crees? No, es una broma, María. ¿Ah? Es una broma. Vamos a comer algo mientras cantas. Nos colocamos todos los músicos. En plan, sí. ¿Conocés la empanadilla criolla? Es una empanada típica de Argentina. Es de mi tierra, de Argentina. Es algo espectacular, riquísimo. Vale, entonces relacionamos la empanadilla criolla con la Navidad. Puedes sentarte. ¿Dónde está la empanadilla criolla? Toma una empanadilla criolla. Yo quiero que le des grandes bocados a la empanadilla criolla. Primero comemos la empanadilla criolla y a mitad de la canción, cuando yo te marque, empezás a cantar. ¿De acuerdo? Vale. Estamos. Retiramos, todos listos. Y lanzamos música. Cuando podás, empezar a cantar. Pica. Empezar a cantar, María. María, ¿qué te pasa? Empezar a cantar. Pará. ¿Qué te pasa, María? ¿No te gusta la empanadilla criolla? Pica. Lanzamos música. Tardes ya son más frías, con tus manos entre las mías. Y siempre está por llegar. ¡Comé! Lugar, va a nevar. ¡Comé más! ¡Comé fuerte! ¡Cortá! María, levántate, bien, quiero hablar contigo. María, no sabes ordeñar una vaca. No tenés empatía con los animales. No sabes cantar con la boca llena. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer, María?
No mires a tu representante, dime. Pero es que ¿cómo voy a cantar con la boca llena? María, es normal. ¿Qué se te da bien? Cantar. ¿Cantar? Claro, es que eso es lo que hago. ¿Y otra cosa más? Cantar, bailar, interactuar con los músicos. Y también ser una víctima del gran queo de Canal Sur. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Muchísimas gracias, señor. ¡No pica nada! María, ¿qué te pasa con los animales? A ver, yo llegué el punto al que le dije, vamos a ver, había perros. Le digo, ¿por qué no puedo salir con los perros? Me ponía con la vaca, con la cabra. Yo decía, chiquillo, que esto me llega a mí por aquí. Y la vaca se empezaba a moverse. Le amarraron las patas, digo, como eso a mí me da una patada, vamos, me manda lejos. Y además que veíamos que le echabas de comer, igual es que le echabas de comer a las ovejas, eran las ovejas en ese momento, ¿no? Que le echabas de comer así como fuerte y venían como todas juntas, que hemos visto el momento ahí del ¡oh! Del miedo. Claro, y ahora me decía, en cuando diga va a nevar, pues empiezo a tirar. Yo decía, no me lo creo, no me lo creo, porque a mí me dijeron que era un director súper importante, que había estado con Serrano, no sé qué. Y yo ya miraba a Antonio como diciendo, este hombre no está muy normal. Yo ya después hablé con Antonio. No, Antonio hay que verlo. Antonio tenemos que verlo. Antonio, vamos a ver, Antonio. Porque te dio una de Antonio, ¿tú no te daba penita? La verdad es que hubo un momento ya, el momento de la vaca, que yo estaba mirando al director cuando ya no miraba, como diciendo, vamos a cortar esto ya, porque el momento de la vaca estaba con el pusherito ya, que iba a llorar. Estaba con la manita, Antonio es su representante, ya. ¿No? Entonces, claro, ella confía plenamente en ti. Sí, la verdad es que confía más de lo que yo creía. Hombre, lo hemos visto todo. Antonio. A ver, María, cuando te da la empanadilla criolla, que dice, prueba la empanadilla criolla y a ver, canta con la empanadilla. ¿Qué sería la empanadilla? Claro, yo ya lo veía tan cabreado y ya me sentía tan tonta como diciendo, no puedo hacer esto, pues venga, para adelante. Y cuando yo pruebo la empanadilla, eso picaba, pero picaba. Entonces yo decía, no me puedo quejar porque ya este tío... Ya era demasiado, ¿no? Ya era demasiado, ya me va a mandar lejos. Entonces yo nada más que hacía masticar y me decía, canta. Y yo decía, este hombre... ¿Cómo voy a cantar y comer a la vez? Me decía, no, allí se puede, no sé qué. Y ella decía, no. No, por aquí eso no. Ya no puede ser. Oye, María, ¿y estás preparando ya? Cuéntanos un poquito qué estás haciendo. Pues nada, muy contenta con esta nueva gira Abril. Mi disco salió en junio y ahora pues tenemos muchísimos conciertos. Entre ellos estamos el 9 de enero en FIBE, en Sevilla. Vamos a estar en Málaga, en el Teatro Alameda. En marzo, así que estoy súper contenta. A ver si te vienes alguno y a ver si puedo ir alguno, porque me encantará y escucharte. ¿Y qué nos vas a cantar ahora? Porque eso sí, te vamos a escuchar todos los que estamos aquí. ¿Qué te vamos a escuchar cantar? Pues voy a cantar Frío, que es un tema que lo he sacado hace poco a dúo con Andrés Ceballos, del grupo de Devicio. Estoy súper contenta. Tiene muchísimas visitas el vídeo en YouTube y bueno, con muchas ganas. Antonio, que vamos a escuchar a María. ¡Venga, María, adelante! ¡María, un aplauso fuerte! Nos vuelve frío.
ser feliz, quiero respirar y sentir el aire en mi cara y volver a amar para caminar como cuando tú aquí estabas. Yo pensaba que esta vez podría, pero no me salvo del silencio de este invierno. ¿Qué será desolación si te vas? Cesta de Navidad sin jamón. Y vienen a recoger su cestita, ¿verdad? ¿Y el jamón? ¿Qué jamón? ¿A qué? Ni es cesta ni es nada. Yo no puedo comer patichón, no puedo comer chorizo, pero un jamón lo chupo. Yo sí, mira, este. Mira, hola. ¡Ay! ¿Pero por qué me lo enseñas, hombre? Eso, estas cosas quitan cualquier sentido de la magia, del sorteo, de ya, verdad. Es que yo desde lo de el 20% se lo lleva Hacienda, ya compro menos. Oye, lo que estará muy de moda es esto de las fiestas de Navidad, que de repente te tocan unos premios, sí. Que si un viaje, que si un coche, que si... Sí, es que te vuelves rico en un momento, sí, ¿eh? Sí, yo el otro día en una venta regalaban una moto, un descapotable y una operación de cirugía estética para tu parienta. Bueno, para tu parienta o para tu marido, porque las mujeres también jugamos. Ay, ahora que has dicho lo de jugar, ¿qué? ¿Te han traído la cesta esta? ¿A mí? Mira, sí, esta cesta. ¿Quién me la ha traído? ¿Eh? ¿Quién? Que te ha tocado en el bar. ¿En el bar? Sí. ¡Ah, sí, en el bar! ¡Ah, pues qué bien! Sí, oye, está tocando el bar, ¿eh? Todo. Pero espérate, ¿pero qué hace? ¿Por qué sacas el jamón? ¿No saques el jamón? ¿Dónde vas con el jamón, Santi? No, porque me ha dicho el muchacho del bar que esto hay que declararlo a Hacienda y mañana paso yo por la delegación y ya te lo declaro yo. No, Santi, no, mira. Mira, es que no quiere nada más que brazo. Santi,
Mira, si quieres te puedes comer las peladillas que hay ahí, ¿vale? Y el turrón también, pero el jamón lo dejas ahí, ¿eh? Vale, pero de todas formas no te enfades, que esto es simplemente para explicar la siguiente broma, el siguiente queo que le hicimos a Concepción, ¿no? Ay, sí, Concepción, es verdad, Concepción con su marido José, porque su marido José hizo de gancho en este queo de la cesta de Navidad. Sí. Claro, es muy listo, ¿eh? Concepción, ¿qué te contaron a ti para llevarte allí? Que me había tocado en un en el banco. ¿En el banco también? Sí, en el banco no toca nunca nada. ¿Cómo lo sabe? Pero vamos, yo me extrañó. Sí. Pero digo, anda, lo mismo, como estamos en Navidad, pues Navidad. Nos han regalado una cesta. Y José hizo de gancho y a ella le dimos el queo. Y vamos a ver este queo que le dimos de la cesta de Navidad. Vamos a ver. José, Concepción, y vienen a recoger su cestita, ¿verdad? Sí. Que la ha tocado en el banco. Se la preparan un momentito y ya mismo se la están llevando, ¿vale? Ahí, estupendo. Ole, la cesta buena, ¿eh? Venga, ahí está su cesta, a disfrutarse. ¿Y el jamón? ¿Qué jamón? ¿A qué? Ah, no, ese jamón es de otro reparto que tengo yo ahora. ¿Esto nada más? ¿Y para esto? ¿Cómo eso nada más? ¿Pero usted para quién? ¿Para esto he venido yo? A lo mejor falla si mío que lo guarda ahí, pero que es que ese jamón es de otra... Hombre, porque se quede con la empanadilla, con la paladilla esta, con la bolita esta, y se quede con la aceituna y me da el jamón. Que ese jamón es de otra persona. Anda, tú le dices a la otra persona que se coma la bolita esa y los espárragos. ¿Y yo para qué quiero los espárragos? Pero los espárragos están muy buenos, señora, con mayonesa. Ah, no, pero a mí me gusta más el jamón, dame jamón. Sí, dime, cariño. No, escúchame, que estoy trabajando ahora, ¿vale? No te puedo... De todas formas, escúchame, cariño, que te voy a llevar un regalito esta noche, ¿vale? Pase nada. Bueno, lo que más te gusta a ti del mundo. Prepara un poquito de pan con aceite y tomate, ¿vale? Venga, te dejo, cariño, hasta luego. Claro, pues entonces adiós, tú te vas a comer jamón. ¿Cómo me llevas jamón? No, yo eso es otra cosa que yo voy a comprar para mi casa. No. Es que si viene una cesta y la cesta está en la chuchurría. No, ¿cómo va esta chuchurría también bonita con su lazo? Eso es lo que trae más, lazo que te coja. Ahí no hay nada, vamos, nada y nada. Yo le regalo el gorro. ¿Yo para qué quiero el gorro? Pero, después de que me ha costado el dinero, me ha costado más el peinado que lo que viene ahí. Pues además, efectivamente, es suyo el de la cesta. Lo que pasa es que a mí me ha llamado su marido y me ha dicho si le podía quitar jamón, quedármelo yo por el problema. ¿José? ¿Tú me lo has dicho que le ha quitado que quite el jamón? Por el problema. ¿Pues a ti te gusta? Es que tú no puedes comer. El problema que usted tiene. Pero yo no puedo comer. Tú no puedes comer. No, yo no puedo comer chorizo. Nada. Yo no puedo comer chorizo. No puedo comer chorizo. Pero un jamón lo supo. Un jamón lo supo. ¿Pero qué para la grasa? Nada. ¿Qué coño te va a hacer grasa? No tiene ni serio el colesterol muerto. No puede. Bueno, pues déjalo que esté harto. ¿Qué te importa eso? Tienes que hablar con mí. Vamos a hacer una cosa. Que usted le va a caer malamente. Usted... No, yo no. Yo no pienso culpa. Usted se va a llevar jamón, usted le da algo y mi conciencia, ¿qué pasa? Pero marido... ¿por qué tiene que ser tan chivato? Le voy a dar regalitos por el jamón, ¿vale? A ver si me gusta. Mire, una maraca, ólelo bien, ¿eh? Una maraca bonita, buena. Pero soy el cantante. ¿Cómo se llama el negro ese que toca las maracas? Machín, Machín. Antonio Machín. Y aquí voy a ir toda la Navidad. Mire, además de las maracas, le doy... El gatito este, Felipe, joder. Sí, hombre, fíjese yo. Pues mira, eso tenía que de un gatito. Por lo compra. ¿Va a ser un regalo para llevar algo? Mejor que el jamón. No, el jamón es mejor. ¿Qué? Porque mira, el jamón, por muy malo que sea, tiene que ser bueno. Sí, pero... Tiene que ser bueno. Sí, y si yo no... Pero... Pero tiene que caer bien el jamón. ¿Otra vez no es pesado? No, porque ahí no viene el salchichón. ¿Esto se puede ir a la calle? No, hombre, si usted lo echa, yo no puedo echarlo. Y yo, vete a la calle que yo voy a hablar con él. Y la peladilla tampoco, porque tiene azúcar. ¿La peladilla? La peladilla tampoco. ¿También la vas a quitar? Bueno, ella no, porque yo sé cómo comerla. La peladilla está dentro. ¿Sabes qué me va a dar? ¿Los espárragos y la aceituna? Todo lo sano, señora. Anda, hombre, yo tengo que quitar la aceituna. Se va a poner, usted echa un berber hecho bueno y joven. ¿Los polvorones esos? ¿Qué polvorones? ¿Esos son canutos? No, son canutos. El canuto es por valores, pero mire, señora, espérese. Esto ya se cree. Mire, este regalo que le voy a traer. ¿Qué me estás diciendo? Para los nietos, un regalo. No, que yo le voy a dar a mi nieto para que te asusten. Estoy viendo yo que a usted los materiales no. Le cambio las cuatro cosas y mi arte
mi arte por el amor. ¿Y yo qué sé qué arte tiene usted? Eso se lo enseño yo a usted enseguida. Yeah. Usted, yo le canto unos villancicos. ¿Usted quiere que yo le cante un villancico? ¿Un villancico para qué? ¿Va a cantar conmigo o no? Lo que me quiere tocar. Campana sobre campana. Nada. ¿Tú vas a cantar conmigo? ¿Va a cantar conmigo? No, yo no sé toda la canción. Campana sobre campana. Sobre campana una. Salude usted a la cámara. Que ha sido víctima del gran quejo. Esta es una cámara oculta, señora. Saluda a la cámara. ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, hijo! ¡Que no te pico de amo! ¿Qué? Una adivinanza, Santi, para ti, especialmente para ti. Silencio, silencio, que voy. A ver, ¿qué? Me estoy tomando 200 polvorones en Ibiza. ¿Dónde estoy? No tengo ni idea. ¡En Pachá! ¡En Pachá! ¡Qué buenísimo! Déjalo, déjalo, que no tiene ni gracia. ¡Ay, no, Santi! ¡Ay, es que hoy, mira, hoy, es que me he tomado tres roscos de vino y me he venido arriba! Ya, ya, bueno, pero ¿a qué vienen todos estos los polvorones? Que no entiendo, ¿a qué? ¡Ay, Santi! Viene porque llevamos a Manu Tenorio a una fábrica de polvorones. ¡Ah, es verdad! Claro. El guapo cantante melódico Manu Tenorio forma parte de una generación de cantantes que revolucionó el mercado de la música concursando en un programa de televisión. Él ha llegado a tener 5 discos de platino y después de haber sido padre hace poquito ha vuelto a dar mucha guerra. Manu, ¿con qué excusa te llevamos allí? Bueno, a mí me dijeron desde la oficina que bueno, para la campaña de Navidad, pues que me habían escogido para hacer la imagen de unos mantecaditos, de unas cajitas de mantecado de Andalucía y tal. Digo, hombre, pues fantástico, ¿no? Muy bien. Dice, pues nada, tienes que ir para allá, para Sevilla y tal, te llevan a Medina y tal, y te hacen allí la foto y toda la historia. Digo, mira, pues divinamente, ¿no? Claro, hombre, dice mi mujer, Manu Tenorio está como un dulce. Que... Ya, ya, sí. Claro, pues, claro, y Manu, creo que se te atragantó algún polvorón, porque sobre todo cuando viste a la policía, ¿no? Te asustaste a mí un poquito. El polvorón se me hizo aquí un nudo y no había ni para abajo ni para arriba. Es que a Manu lo llevamos a una fábrica de mantecado. Sí. Y entonces cuando apareció la policía, de repente que fue a hacer un control, un registro, ¿y qué se encontró allí? Pues se encontró con lo que se supone que era una banda que traficaba con unos polvorones que llevaban unas pastillitas que te ponían como de una moto. De venirse arriba, de venirse arriba. Ay, ay, vamos a verlo, vamos a verlo. Para mí es un orgullo tenerte, nada, tenerte aquí, Dios, ¿eh? Por te llamar, tío, por te llamar. Mira, te cuento un poquito la cosa así por encima. Mira, nosotros somos una empresa muy familiar, uh-huh, ¿vale? Que ahora mismo estamos empezando a despuntar en lo que es el tema de los dulces de Navidad, de los mantecaos. Y el eslogan va a ser aroma de Medina, dulce tradición. Canela, canela fina, fantástico. Canela fina. Quiero tener un regalo porque, mira, hoy precisamente, hoy... Me ha llegado mi último un libro que sacamos ahora. Ah, qué bonito, qué buena foto, ¿no? Sí, que sacamos una de mi carrera con un disco y con un CD, ¿no? Y entonces, bueno, me dice mi mujer, tío, que menos que te lleves el librito para gente como un detalle, ¿no? Lleva hasta tu regalito, hombre, que menos que... Mira, este surtidito, este surtidito para ti. Fantástico, tío, fantástico. Bueno. Tío, José Manuel, coge la tita, por favor, anda. José Manuel. Perdona, no. José Manuel, coge la tita, anda. Coge la tita, por favor, que esté la tita ahí tranquilita trabajando, por favor. Anda, José Manuel, que no vuelva a pasar, ¿vale? Es que la tita de Maripa aquí está un poquito... Está ya mayor y nos está ayudando a envolver los mantecados y eso. Y preferimos tenerla aquí antes que esté sola, no le vaya a pasar algo. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, lo que te estoy contando, ahí también tenemos, ahora estamos preparando un surtidito especial porque queremos empezar a ampliar lo que es el tema de la venta internacional. ¿Vale? A nosotros en China
los polvorones, los mantecados, están que nos los quitan de la mano los chinos, están locos. Y estamos preparando un surtidito especial y estamos preparando ahí, lo estamos preparando con mucho mimo, con mucho esmero, para que salga estupendamente, ¿vale? Esto te lo vayas a tu casa, cuando lo pruebes, ya me cuéntame qué te parece cómo está el surtido especial. Doctor Hernández, ¿me parece usted el encargado? Bueno, depende de para qué, que se le ofrece. A ver, no se me ofrece nada y un poco más de seriedad, que esto es un asunto serio, ¿vale? Vale, venga, sí, yo soy José Luis Candela. ¿Y usted? Soy Iván, Manuel Marbeta, Corrello. Procede a identificar, por favor. Es que yo voté por él en Operación Triunfo 1 y yo tenía un cartel tuyo y de Javián de esa época. Por favor, perdón. A ver, nos han comunicado que tienen aquí un taller ilegal. ¿Cómo? Que tienen un taller ilegal. No. Porque tienen un grupo de ancianas trabajando sin seguridad social, sin nada, que me puede decir de esto. Hombre, no, que eso es completamente falso. Vamos, aquí lo que está es mi tía Maripa aquí, que ha venido con unas amigas a tomar un cafelito y a comerse unos polvorones, vamos. ¿Cierto? Bueno, yo tengo ni idea. Yo acabo de llegar. Yo, si quieres, mejor me puedo retirar y os digo que vosotros lo hacéis tranquilamente, ¿eh? Vamos, eso no, no. A ver, bueno, pues tenemos que investigar. Uh-huh. Venga. Perdón. Nada, no te preocupes. Perdón, quítese un momento. Quítese un momento. No. Perdón. Lo que he encontrado el taller ilegal, ¿eh? Tenían aquí a toda esta señora. Vale. Envolviendo polvorones y mantecado. Joder. Este señor ha intentado escapar y yo lo he tenido que reducir. No, madre, ¿cómo va a intentar escapar? Si este es mi primo, que... A ver, un momento, no, señora gente, que es mi primo José Manuel, que este hombre es un santo, que ha dicho que no, por que favor. Es incapaz de matar una mosca. Precisamente hoy, primo. Pero bueno, por favor, señor. No le haga caso, señor policía, que nos tiene clarificadita. Tita, ya está, vamos a callar un poquito, ¿vale? Ya está. A ver, no. A ver, ¿qué está pasando aquí, por favor? Cuénteme. Mire usted, es que este señor nos tiene esclavizado. Y no nos deja levantarnos ni para ir a orinar. Tita, ya estamos callando un poquito, ¿vale? Está un poquito mayor, señor gente. No haga caso que no, no, mayor, no, se callará cuando yo lo diga, ¿eh? Vale, a ver, cuéntame, ¿qué están haciendo ahí? Aquí estamos, unos mantecaditos, metiendo unas pastillitas y envolvemos los mantecaditos. ¿Cómo? A ver, Tita, ya, ¿vale? Ya, chito. ¿Cómo? No, ¿qué pastillas? ¿Qué está hablando? Yo no sé de qué me está hablando, es que está ya mayor y no sabe lo que dice. ¿Y usted sabe algo? Yo no tengo absolutamente ni idea, yo acabo de llegar. Es más, yo si quiere yo me voy para afuera, yo espero fuera. No. Lo siento que no puede salir nadie, estamos esperando. Bueno, llévese a este hombre. Vale, me lo llevo para la patrulla. Sí. ¿Puedo llamar? Sí, pero... A mí no se puede hablar. Pero por favor, no la haga nada, que ese hombre es un santo, ¿eh? Vámonos, echando leche. Pero bueno, gordo, ¿no? Que esto tiene aquí una anciana trabajando, ¿no? No, pero esto no es lo que parece. No, pero explíqueme. A ver, ¿usted cómo se llama? ¿Yo? Sí. Joaquina Domínguez Cajón, para servirle no, a Dios y a usted. A ver, un momento, señor. Sí, esta es mi tita, sí. Maripaqui Candela. Es mi tita de toda la vida. Además, Manuel ha visto que yo la he llamado, que le he llamado tita y ha venido. Es que está usted, mayor, de verdad. ¿Pero usted la conoce? Que no, yo acabo de llegar. Ya he venido. No, a ver, ¿y usted conoce a este señor? ¿Qué quiere usted que le diga, señor policía? A mí, hombre, su cara me suena. Pero es que aquí vienen muchos señores fijos como él. Y se llevan cajas y cajas de nuestro surtido especial. Tita, ya está, por favor, ¿vale? No, ¿qué es? ¿Surtido especial de qué? Surtido especial de los mantecaditos, que metemos las pastillitas y los volvemos los mantecaditos. Yo me voy a todo lo que se mañana. A ver, agente Morales, por favor, proceda. Señor, he encontrado los polvorones que estaban envolviendo y parece ser que tienen unas pastillas en la mesa que no sé qué es. Pero... ¿Este titrato es el de Nafil? ¿Usted sabe lo que es esto? Yo no tengo ni puta idea. ¿Usted? Morales, dígaselo, por favor. Yo no sé. Es una pastilla que sirve para... Bueno, para... Bueno, la pastillita de la alegría, vaya. ¿Pastillita de la alegría? Vamos. Esto es un problema para... Sí. Un medicamento para los hombres con impotencia. Oye, mire, yo me había que esperar aquí fuera, ¿eh? No, yo no tengo nada que ver con eso. No, perdón. No hay nadie. Mire, de verdad, me parece... Y a ver, ¿y esto? Morales, dígaselo. O sea, esto mueve millones. Sí. De aquí a China. O sea, ¿esto va para China? Yo no sé de lo que me está hablando. No, a ver, traiga, que me guardes como evidencia. Me parece. Tienen que explicarme ustedes cómo funciona la red de narcotráfico. Y yo voy a explicar, si yo he sido aquí el último en venir.
Yo acabo de llegar, o sea, acabo de llegar en el AVE hace un par de horas. Bueno, no yo sí de que acabo Sevilla de llegar y he venido de la aquí. Gente Morales sí que acabamos de llegar, explíquenoslo. O sea, yo aquí no tengo absolutamente ni idea de qué está comiendo. Vamos, yo me acabo de enterar igual que usted ahora mismo, vamos, yo... Pero yo, ¿cómo yo se va a enterar aquí, por Dios? Pero si viene esto aquí. Sí, pero que yo de lo de las pastillas no se ve nada, yo me acabo de enterar ahora mismo, vamos, se lo juro por lo que más quiera. Vamos, yo he venido que íbamos a hacer una campaña con Manu y yo no sé si Manu se habla de las pastillitas o él se está dedicando a las pastillitas o yo no sé qué pasa. Yo estaba hablando, pero si yo acabo de llegar aquí ahora mismo. Yo iba a prestar mi imagen a esta marca exclusivamente para esta campaña de Navidad. Eso no, y, eso, ¿Este es el surtido? Este es el surtido especial. Sí, señor, surtido. Por favor, ábralo. Bueno, que lo abra él, ¿no? Que me lo ha dado él. Yo esto... No tengo nada que ver con eso acá, ¿no? No, no, él está más directamente implicado. Ábralo, por favor. Coja uno. Ábralo. Ahora el mantecado. A ver, joder. ¿Qué coño es esto, hombre? ¿Me estáis tomando a mí el pelo o qué? No, no, no. Yo no sé. Se les va a caer el pelo a ustedes. ¿A mí? ¿Para ti qué coño le va a caer el pelo? Si eso ni envío ni en nada. Si yo acabo de llegar. Si a yo ver, soy pero... el último mono aquí. ¿Me estáis tomando a mí el pelo o qué? No, no, no. Yo no sé. Se les va a caer el pelo a ustedes. ¿A mí? ¿Para ti qué coño le va a caer el pelo? Si eso ni envío ni en nada. Si yo acabo de llegar. Si a yo ver, soy pero... el último mono aquí. Si yo vengo solamente a prestar un servicio de imagen aquí para esta marca. Ya, pero yo sí que acabo de llegar. Nosotros acabamos de llegar. Y nos han dado este soplo y casualmente están ustedes aquí. Mira, ¿puedes hablar con mi oficina? Que le explicarán concretamente que yo he venido aquí ahora mismo sencillamente para que me hicieran unas fotos para prestar la imagen a esta marca exclusivamente para la campaña de Navidad y punto y pelota, obviamente. Esta chica, como bien ha dicho, yo soy cantante, soy músico, soy intérprete y yo absolutamente no tengo nada que ver con nada aquí, ni con los mantecados, ni tengo una fábrica de mantecados, ni cuesta mi nombre, ni nada de nada. O sea, a ver, usted. Así tú entiendes. ¿Usted sabe usted que esto es una red de narcotráfico? ¿Usted sabe algo? ¿Conoce alguno de estos señores? Tita, ¿verdad que yo no tengo nada que ver con esto? Díselo, Tita, díselo. Yo no sé nada. Yo solo sé lo que hacemos, meter las pastillitas, los mantequitos. Pero y usted conoce... Este señor... Te diré que me están hablando, o sea, yo acabo de llegar y que me estén poniendo todo. Es que nosotros, la verdad, nosotros somos un mayor y no nos fijamos en nada. Pero este señor, este hombre, el señor Tenorio... Le tenemos mucho miedo. ¿Cómo? Es que le tenemos mucho miedo. Es que como yo le he dicho antes... ¿De qué me están hablando? Que no nos deja ni orinar siquiera. ¿Cómo? Que no nos deja movernos. No, no nos deja. Pero a mí de qué me está hablando, mira. No lo sé. Perdona. Pero yo no tengo nada que ver absolutamente con eso. ¿A qué no nos deja ahí orinar? No nos deja. No nos deja. Y mira lo mayor. ¿De qué coño va esto? Mira lo mayor de que somos ya. No nos deja. Viene ya, ¿no? Viene narcotráfico. De acuerdo. Sí, proceda, procede a acosarles. No, no, ¿qué me va a acosar? Sí, lo siento. ¿Me va a acosar por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tenemos evidencia suficiente. Vamos a comisaría. Pero diciendo que esto es de Manu. Tranquilo. Yo no tengo que... ¿Pero de Manu y qué Manu? ¿Pero de qué estás hablando? Si ya acabo de llegar a venir. Pero vení, ¿verdad? ¿De qué cojones estás hablando, tío? A ver, pero este hombre, el encargado, le está implicando a usted. Lo siento. Mira, yo acabo de llegar de Madrid. Me acabo de llegar. El libro me han... Este es el libro que yo voy a sacar estas Navidades. Y yo lo he traído sencillamente como un detalle y un obsequio para ellos. Para que veas que yo no he venido aquí jamás en mi vida. Si no, no voy a traer un libro que acabo de salir, que va a salir en realidad para ellos. O sea, a mí no me cuentas historia de que a mí me han visto aquí ni historia de tontería. Que sí, acabo de llegar ahora mismo. Con lo siento, caballero. A ver, ¿qué estás hablando? Calma. No, que no pasa nada. Un momento, esto se que no, cojones, que a mí no me pones eso. Vale. Que no, cojones, que no. Que a mí no me ponen a mí nada. Que no me vais a poner nada. Que no, coño. No se puede poner a la justicia, señor. ¿Pero qué me estás hablando? Vamos a hacerlo. Estoy hablando de que te estoy diciendo que acabo de llegar. Yo acabé con mi oficina. Mira, te doy el teléfono y lo llamas. Bueno, pero que vamos a aplicarlo en comisaría. Pásate peor, Manu. Por favor, Manu. Ay, me cuesta un montón de trabajo lo que hemos llegado. Yo soy súper fan. Tu piel será mi piel. Sí, coño, venga ya. No, en serio, no. Venga ya, tío. De verdad que me da mucho más rollo esto, tío.
De verdad, me pongo histérico. No, no, o sea, tenía que pedir perdón a todas estas señoras. ¿De qué estás hablando? Por Dios, no dejarle levantar a orinar, por favor. Es que no nos deja. Mira, la verdad que me da, es que me da un mal rollo esto que te caga, ¿eh? Como esto salga por televisión, se va a montar un pollo. Venga ya, suéltame. Y va a salir por televisión, ¿eh? Venga ya, no me jodas, ya, vamos, suéltame esto que me da un mal rollo que te mueres, tío. Además de ser delincuente, usted víctima de una cámara oculta del gran queo de Canal. ¡Echa! Tú ibas a prestar allí la imagen, tú no te ibas a poner la esposa, poco más y sale de allí esposado y en el, al calabozo te vas. Pero directamente de cabeza al furgón, iba ya directamente al furgón. Iba directamente, y al final fíjate, además hay un momento que te enfada. Sí, hombre, cuando el otro empezó a decirme que, a echarme a mí las culpas de todo lo que estaba, de tortinglao que estaba montado, digo, pero ¿de qué me estás hablando, tío? ¿De qué me estás hablando? Claro, ya me estás viendo arriba. Sí, además cuando te ríes, yo creo que te ríes un poco para destensar, ¿no? Sí, esa risa nerviosa de... ¡Perdona! Pero bueno... Oye, sí. Tenemos que decir que la fábrica de mantecado está en Medina Sidonia, que no tienen ningún tipo de pastillas, ningún tipo de nada, que son unos dulces estupendos y maravillosos. Yo me llevo una caja para mi casa y ya quedan como tres. O sea, que te y lo todavía has comido, no ha llegado ni Papá Noel. ¡Te lo han comido todo! El tirón. Es que están ricos, Manu, están ricos. Rosa, vamos a ir contigo. Si te llega a pasarte una cosa así, parecida... Madre mía, a mí se me hubiera pasado de todo por la cabeza a mi familia, la esposa, madre, se la habría tenido que cruzar a su niño, su mujer. No está pensando en mi madre, claro. ¿Cómo la esposa no la puede ser? Madre mía, las esposas, pues. No te las quería poner, no, hasta que dijiste, bueno, me las pongo, ¿no? Sí, es que da mucha impresión, sinceramente, ¿no? Y aparte yo soy un poco claustrofóbico. ¿Sabes? Cuando me encierran un sitio, pues me pongo muy nervioso, empiezo a sudar, ¿no? Y claro, cuando me pusieron las esposas y aquello se... Y vamos, que estaba atado de mano y estaba, ay, que me quiten esto porque me estaba viniendo arriba. Ese punto, ¿eh? O sea, que te pasa a ti lo de... Tú siempre estás pensando en lo mismo, sí, Rosa, mi hermana. Manu, que esto es un programa navideño, ¿qué te gusta, por favor, que esto es un programa navideño. Esto es Navidad. Esto es Navidad, Rosa. Que no están viendo Navidad, los niños, ya. Oye, a ver, ¿has sacado un disco con un libro? Cuéntanos un poco. Pues bueno, hemos sacado un libro sobre todo mi carrera, ¿no? Sobre todo también mi infancia, mi juventud en Sevilla, en Triana. Hombre, en Triana, qué casualidad, yo soy que éramos vecinos y yo me acabo de enterar. En fin, que he sacado un libro. Eso, cuéntamelo, el libro, he sacado un libro. Efectivamente. Y nos vas a cantar una canción. Por supuesto, ¿y a quién se la vas a dedicar? Venga. A ti, mi hermana, te voy a dedicar a ti. Venga. Faltaría más. ¿Sí? Claro que sí, cariño. Bueno, pues venga, vete a cantarla. Hola, venga. Venga, un aplauso, Manu. Gracias. Que hay que aprender a dejar fuera de tu vida. Atrás se quedarán personas que solo estaban de paso, y al final se quedarán aquellas que saben estar cuando se apagan los aplausos. Cosas que jamás le encontrarás ningún sentido, que te dejan de atormentar cuando llegas a entender que no dependen de ti mismo. Hay amigos que se van, que
en caminos distintos. Cuando los vuelves a ver, tan solo ves aquel que fue cuando eres unos niños. Feliz Navidad y felices fiestas a todo el mundo, mucha salud, mucho trabajo y sobre todo también muchísimo amor, que es lo que necesitamos. Los cantantes de Sevillanas Amigos de Gines cantarán el tamborilero. Los pastorcillos quieren ver a tu rey. Ante el peor público posible. Por favor. Es que esto en 45 años de historia del grupo es la primera vez que nos pasa. No, vaya. Venga, va. Cuando me duele el corazón, pero me duele. Y serán obligados a hacerse pasar por Rafael. ¿Qué? Algo me va a decir. ¿Qué? Santi, ¿sabes qué? ¿Qué? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Le llaman Jesús, le llaman Jesús, ay, le llaman Jesús. ¡Qué bonito! ¡Qué me gusta a mí! De verdad que me gusta a mí Rafael, que me gusta ¿verdad? A mí Rafael. Es que las canciones de Rafael son... Si no las pones en Navidad, oye, que parece que la Navidad es como los portales de Belén. Si no los pones, no es Navidad. Bueno, menos cuando cantó con Montserrat Caballé. Porque eso más que Navidad parecía Halloween. ¡Lo que es todo la Navidad! Ahora, si hay una canción representativa que representa la Navidad, es el tamborilero. Y si no, que se lo dedican a los amigos de Gines. Sí. Como dice la sevillana de Amigos de Gines, eso de ser buena gente no se paga con dinero. Y algo se muere en el alma cada vez que estos amigos se van. Pero estas navidades vienen pegando fuerte con su versión de El tamborilero de Rafael. Tela, ¿no? El tamborilero. Tela, no. Tela gorda de la gorda del telón. Antonio, ¿qué pasa? ¿Que ibais a cantar? ¿A dónde ibais a cantar vosotros? Íbamos a cantar. Una candela. Sí. Una candela San Bombá. Pero encontramos más que Jesucristo en la cruz. Os encontraste con unos fans de Rafael, por lo visto, ¿no? Y el fan de Rafael también era bueno. Sí, ¿no? También era bueno, con sus gafitas, encima era ciego y todo. Vosotros ibais ahí a un centro de mayores,
¿no? Sí. A dar, bueno, a cantarle, ¿no? A animarle un poquillo la fiesta y esas cosas. Pues, imagínate tú lo que es cantarle a las personas de la tercera edad y con la ilusión que va uno y encontrarte lo que nos encontramos nosotros, ¿o no? Aquello fue un faenón que, vamos, aquello era de dos orejas y rabo, ¿eh? Por el arte que tenéis, que me consta a mí con tantos años de carrera, porque si no llega a ser gente con tanto arte como vosotros, tela, ¿no? Hombre, este es fue que, lo que me mosqueó a mí. En los años que llevamos en este mundo del espectáculo, y siempre aquí, jamás además nos había ocurrido una cosa tan que no te la puedes ni creer, claro, pero allí, no, allí salieron a volar hasta puerro, ¿eh? Y es que cuando llegaron allí, se encontraron que había gente que les estaba esperando, sí, pero les estaba esperando con cara de pocos amigos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Yo soy Manuela. Manuela, yo Felipe. Encantada, Felipe, ¿qué tal? Manuela, yo soy Agustín. Encantado. ¿Cómo estáis, ¿eh? Muy bien. ¿Y vosotros? Me gusta conocerte. Igualmente, para nosotros es un placer, la verdad. Yo soy la que trabaja con los mayores de aquí del Ayuntamiento de Utrera. Pues, imaginarse cómo están encantaditos. Están encantados. Además, yo pensaba que le podemos dar una sorpresita aquí a los mayores y cantarle una cosita. Ahora le cantamos el rock. Y mira, ¿qué os parece? María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo te lo están comiendo. Estoy muy contenta que hayáis podido venir todos los que estáis aquí. Va a venir a grabar esta gala aquí con nosotros alguien muy, pero que muy especial. ¿Sí? Ay, Manuela, qué alegría, qué ilusión tan grande. Lo sé. Qué ilusión tan grande. De hecho, mi Paco no ha dormido en toda la noche. ¿Verdad, Paco? Verdad, verdad. Es que yo cuando escucho el tamborilero se me caen dos lagrimones como melones. Pues hoy te va a llevar una sorpresa grandísima, siéntate. Y ya nosotros sospechábamos quién iba a ser esa persona tan especial. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quién es por ahí? ¿Estamos? Vamos, vamos, vamos. Pues venga, que sobran las presentaciones. ¡Vámonos! ¡Ole! 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 ¡Viva la alegría! ¡Nosotros con la alegría! ¡Nosotros con la alegría! ¡Con la alegría! ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Con la alegría! ¡Esto es guitarra! ¡Ole! El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalo y en su humilde burro, robo, robo, robo. ¿Pero esto qué es lo que es, hombre? Por favor. ¿Esto qué es? Vamos. Tenías que ser tu hija, ¿eh? Muy mal. No, como no, vuelvas no a tirar otro fuego, no vienes a la excursión de Carmen. Manuela, es que esto en 45 años de historia del grupo es la primera vez que nos pasa. Mío, pero bueno, lo siento en el arco. Que nada, mira, no pasa nada. No, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Por cantar tamborilero? No. Por favor, venga, cantamos tamborilero. Por favor. Venga, Antonio, por favor. Va para allá. Venga, va. Por favor. Tira para acá, perfecto. Tira para acá. Mira, por favor. Porque vengo con alegría, que no está pobre. Pero cuando me duele el corazón, pero me duele. Pero vamos a ver, perdóname. Escúchame un momento, por favor. Qué vergüenza me estoy haciendo pasar, de verdad. No, hombre. ¿Cómo se vas a ir, madre mía de mi vida? Pero ya me cago yo ahora con todo esto. Manuela, si es que esto es desagradable, ¿no? Paco, por Dios, ¿qué te pasa? Paco, es que se está poniendo malo, Paco. Xavi, por favor, ayúdame a sacarlo fuera. Porque es que está mareado, Paco. Xavi, por favor. Este hombre que está mal. Ayúdame a sacarlo fuera. Por favor, por favor. Paco, tranquilo, tranquila, ¿eh? Ay, qué desgracia. A Rafael. Pero es que Rafael. Exactamente, que es una figura internacional, no queráis vosotras y vosotros que estéis aquí. Somos amigos de Rafael, pero Rafael. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Paco? Está muy mal, ¿eh? ¿No está mejor? Está muy mal, Manuela. Algo tenemos que hacer porque es que yo lo que no quiero es darle otros disgustos. Yo qué sé, ¿qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué podemos hacer? Yo qué sé, oye. ¿Quién de nosotros, Manuela, ve tú con el perfil de imitar a Rafael?
¿Vosotros sois capaz de hacerlo, alguno de vosotros? Claro que sí, claro que sí. ¿Ustedes lo haríais por mí? ¿Haríais por mí de hacer de como si fueseis Rafael para que él no se lleve ese disgusto tan grande que tiene? ¿Uno de vosotros podéis imitar a Rafael, por favor? No, los guitarros están ya con la guitarra. Mira, este es muy alto. Este no puede ser porque es muy alto. Este... Me dice para acá, ponerse aquí, que ellos... Este, a ver, tú estás un poquito fuertecito. Tú estás un poquito fuertecito y Rafael está en blues, ¿eh? Tú estás un poquito fuertecito. Este tiene gafas, no sirve. Este. No tiene gafas, tiene gafas. Este muchacho... Se parece más a Rafael. Tú te pareces más a Rafael. Con este pelito... Vamos a escuchar. A que tú lo puedes hacer... Mira, con sí que le hagas, hacer, aunque le hagas los gestos, mira, y la voz... Mari, él más. Es el más cómico del grupo. Y él es el que más se adapta a los papeles. Yo creo que... Él es el que mejor lo puede hacer. Además, Paco no se va a dar ni cuenta. ¿No ve que él no ve... Él está medio ciego. No ve nada más que la forma y los colores. Y... ¿Me hace ese favor? Te lo voy a agradecer. ¿Vale? Venga, por favor. Venga, por Paco, por Paco. Por favor, por Paco, por favor. Vale. Paco, ven, hijo, ven, que está aquí Rafael, ven, ven. ¿De verdad? Sí, está aquí Rafael, ven, ven, que está aquí Rafael. ¿De verdad? Mira, aquí está Rafael, ven, ven, Rafael, ven. Aquí está Rafael. Déjame que te toque, hijo, déjame que te toque. ¿Está mejor? Sí, sí. Oye, no sabe qué ilusión me ha hecho pasar. Sí. ¿Ahora? Claro, en cuanto claro, a eso, cuenta de que está Rafael aquí. Ay, era un monstruo, hijo. Oye, ¿te acuerdas cuando tú hiciste la gala allí en la venta en el 86? ¿De acuerdo? Es un hombre que lo merece. Pues allí estaba yo. ¡Hala! Aquello fue un escándalo, ¿eh? Pero es que hay que ver cómo te movías. Y esa mira, oh. Y es que eres un seducto, coño. Que eres un seducto como la copa de un tío. ¡Ole, Paco! ¡Ole, Paco! O sea, y yo alguna vez que he cantado esa que dice, ¡que sabe nadie! ¡Hola! ¡Que sabe nadie! ¡Que sabe nadie! ¡Lo prefiero el amor! ¡Bien, Rafa, bien! ¡Oh, bien, compuente! O sea, que tiene el pelo rizado. Digo. ¡Ay, qué moderno! ¡Qué moderno, qué moderno! Si tú eres moderno, no. Claro, me cago. ¿Por qué no canta esa de... el tamborilero? Que te la cante como el sabe. Venga, cántame. Cántame. Siéntate que te va a cantar el tamborilero. Pero como tú estabas haciendo, ¿eh? Venga, siéntate, que te va a cantar el tamborilero. Vámonos, tú canta el tamborilero. Bien. Baja al valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Bien, Rafa, bien. Le trae el regalo en su humilde zurrón. Ropa, pompón, ropa, pompón. Ay, qué bello, si es que un pedazo de monstruo eres, vamos, te voy a comer. ¿Ya está contento, hijo? ¿Está bien? Yo creo que a ti te tenía que contratar los amigos de Gine. Pues la verdad que sí. Y a ustedes también, ¿eh? Pues vamos a contratar, también. Marco, dicho, vamos a contratar. Me han dicho que tengo el perfil para entrar con ellos. Sí, ¿no? Hay que hacer un casting. ¿Un casting? Porque son muy delicados, ¿sabes? Son muy delicados. Tú no te falta casting. Tú entras del tirón, que te lo digo yo. Mira para allá que es una cámara de una broma, Paco, de cámara oculta, de granjero de Canal Sur. Esto
Esto lo hice yo, que porque tienen el arte que tienen mis amigos, los amigos de gira, que son amigos míos además, pero vosotros de verdad, ¿o habéis encontrado alguna vez un público tan, iba a decir una barbaridad, tan difícil como este? Difícil, no, la verdad, es la primera vez. Mira, esto es la primera vez. No creo que se vaya a dar muchas veces. A ti te tiraron... Escúchame, Agustín, la primera vez, ¿no? Porque yo recuerdo una vez que cantamos en Cádiz, sí. Y nos tiraron un tomate. Bueno, y media sandía. Bueno, el tomate Cádiz, no, en la plata no está mal si no va en lata, pero te tiraron, os tiraron puerros y todo. Nos tiraron, bueno, dos puerros grandes que yo, no. A mí me cayó uno en los pies, ¿no? Yo decía, ¿pero qué es, tío? Pero, del tiro, oye, del tiro, ¿y conocéis a Rafael? Sí, además, la formó parte de la discografía de Hispavox cuando grabamos en Madrid en Hispavox. Pero podíais hacer un casting lo mismo. ¿Tú crees que entraría los amigos de Gira? Hombre, yo creo que sí. Además, de hecho, él hizo una versión de nuestra sevillana más famosa, señor. La de Algo se muere en el alma, sí, donde señor. Un amigo se va. Rafael hizo su versión más particular, que ahí está. Sí, pero de esta forma, yo entre ver a Rafael cantando por los amigos de Gira, yo me quedo con... Aquí, mi amigo, te viniste arriba. Fíjate. A ti te soltaron el marrón, ¿no? Claro, vieron que como el hombre no hace ese hombre quiere escuchar a Rafael. Hey. La gente dice que no, amigo de Gine, que es Rafael. Lo sacan para afuera malo. Entra para adentro un poquito mejor, sí. Con sus gafitas, sí. Pide un muertecito. Que si le canto por Rafael y por Michael Jackson, por lo que quiera. Claro. Tú no, la pena que me lleva. Te voy ahí. A. Claro. ¿Qué arte tienes? ¿Qué verdad? El casting 10. Ahora, cuando se quita las gafas, dice que es un queo. Yo te marcar bastón que te me pegué un estacazo en la cabeza la última vez. El más rato que pasaste tú, pero te voy a hacer pasarte más rato. Un poquito más por Rafael, ahora aquí. Para... Bueno, se canto por Rafael y le canto aquí, por aquí, aquí, un poquito. Ahora mismo. Que esto me lo dio. Lo que prefiero, lo prefiero, el amor. ¡Olé! ¡Qué bueno! Yo creo que después de este mal rato que habéis pasado, yo creo que ahora nos tenéis que regalar un buen rato. Que nos vaya a cantar, que nos vaya a cantar. Lo que tú quieras. De Rafael, ¿no? Tú pide, nos podéis lo que cantar quiera. El tamborilero, que yo creo que esto es, va a ser el éxito estas Navidades, seguro, ¿no? Además, este año ha cumplido el 50 aniversario. Sí, señor. ¿Eh? Así no, que. Se nos, bueno, yo creo que por todo, por cómo se han tomado esta broma, este queo, y por lo bien que nos vamos a pasar ahora, se merecen este grandísimo aplauso los amigos de Ginés. ¡Muchas gracias! ¡Vamos arriba! El camino que lleva a Belén.
¿Quieres que el granqueo vaya a tu pueblo? Cuéntanos tu propuesta en las redes sociales. Por ejemplo, que a tu primo le aparezca un pingüino en la ducha o que le inunden la casa de cachu. Pues síguenos en Facebook o Twitter y escríbenos. Ah, y recuerda que puedes volver a ver todos nuestros queos en nuestro canal de YouTube. ¿Qué te pasa? Yo me quedaba ahí pensando, porque pienso mucho pensando en el queo de la cesta de Navidad, Santi. Sí. ¿Verdad? Ya, porque es que yo ahora en cuanto termine, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a por la cesta y le meto mano. Que no, hombre, que no lo digo por eso. Lo digo porque fíjate cómo se quedaron las personas compuestas y sin jamón. Vamos, se quedaron con el jamón en los labios, sino que se lo digan a Ana María, ¿verdad? Ana María, ¿qué hija? De verdad, yo iba con toda la ilusión de que me iba a tocar algo y a mi hermana y toda la llamé diciéndole que traía una buena tabla porque la mía era muy chica para cortarlo. Y es que si os pensáis que lo habíais visto todo, no, todavía queda mucho más, estáis equivocados, mirad. Vamos a verla. Ustedes imagino que son Paco y Carmen, ¿verdad? Sí. Paco y que Carmen. Vienen a recoger su seta que le ha tocado en el coro. Sí. Pues mira, aquí está. Es una alegría que nos toque algo que no sea el marido, ¿verdad, señora? Exactamente. Miren qué alegría de seta. Se la preparo y se la pueden ir llevando cuando quieran, ¿vale? Vaya. Pues... ¿Pero así me la llevo tal como está? Claro. ¿Esto? ¿Y el jamón, que es lo que más me gusta? No, pero no, es que el jamón es de otro reparto que yo tengo ahora después. Pero ¿quién echaba un jamón, señora? Si mire, llevo la aceituna, buenísima, unas peladillas, todos los mejores productos de la Navidad. Unos vinitos. ¿Quién quiere un jamón? Yo, coño, tira que los jamón para partirlo y comerlo. Estas son las cositas que vienen. Sí. ¿Y el jamón? No, el jamón no. El jamón. Pero el jamón que estaba en la cesta la quitaba. Yo no lo he quitado. Yo no lo he quitado. Que no era de esas. Pero no. Si estaba puesta ahí, ¿por qué las quitaba? Pero, porque ya, es que era de otro reparto. A lo mejor falleció mío, que lo guardaba ahí. Claro, es que tú tienes que haber quitado más antes de lo que era. Pero un momento. Sí, cariño. Vale, que sí estoy trabajando, ¿vale? No, dime. Sí, bueno. Bueno, escúchame, que no puedo hablar, pero esta noche que te voy a llevar un regalito, ¿sabes? Vale, mi jamón te va a hacer. Vale. Sí, tú prepara un poquito de pan con aceite y tomate, ¿vale? Te vamos a sonar. Hasta luego, cariño. ¿Qué le va a regalar yo? Mira, la veo yo que está usted muy enfadada. Sí, porque no es lo que dijeron. ¿Le ha tocado una cesta? Ya, sí, yo no le digo que no, pero vámonos, una cesta. Pero... una cesta, por poco que traiga, trae un jamón más grande, más chico, una paletilla, algo trae, ¿no? A mí me ha llamado José y me ha dicho, hace un cuarto de hora, me ha dicho, mira, a ver si le puedes quitar jamón, que la mujer que viene conmigo que la ha tocado tiene colesterol. Verá que lo estamos haciendo por el bien suyo. Sí, pero yo no tengo colesterol. Sabiendo yo que usted tiene colesterol, yo la dejo que usted se lleve jamón. Le da usted un parraque y luego mi conciencia, ¿qué pasa? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué pasa contigo? Anda, deja que no vamos, que tenemos que ir al médico. Ponla ahí, al favor. ¿Y le gusta el gorro? Por el gorro, mira, ¿qué te crees? Y lo que es el campanidero. ¿Y se lo regalo en lugar de jamón? ¿Qué? ¿Para eso que antes no se lo vi al chico? Anda que no, ¿eh? ¿Con mi coro? Bastante mejor que un jamón. Con su coro, que canta usted en un coro, ¿verdad? Sí, mi coro. Pues bien, para cantar los villancicos, estupendo. Pues ya tengo el gorro. Ahora me debo la cesta y me comeré el pico con esto aquí solo. Mire, un regalito. Bueno, mira. Una maraca. Madera de haya, buena calidad, importante. ¿Lleva bien? ¿O quiere el jamón? Yo me gustaría el jamón. Por el jamón. Pero bueno, vamos a ver. Yo para que no se va. No, yo vino por una cesta de Navidad que me ha tocado. Sí. ¿Ya? Y ahora me quiere dar gorrito, las maracas y me quita jamón. Mire, es que al conejito de Urasal lo echa el charco. Mire, eso está todo el día, no le hace falta pila. ¿Eh? Y esto es para un regalito, para cumplir la Navidad, bien. ¿Le gusta? ¿O sigue queriendo el jamón? Mire, el sombrero, sí, la maraca y el gato. Mira, no, vamos a ver. El gato no necesita pila, no gasta. No, pero es que no lo entiendo, vamos a ver. Vamos a ver, yo no lo entiendo. Mire, no me está quemando nada, no. Vamos, no. Mire, la yo, cuatro, no, si no me la tengo que llevar, no me la llevo. Para su charla. Todo esto. ¿Quiere, José? Me da risa para cosas. Todo esto y la cesta. Yo estoy llorando. Y yo me quedo con el jamón. Ah, como dice que usted está en un coro, sí. Y estoy viendo que las cosas materialistas por usted no son importantes, le voy a cambiar el jamón por mi arte.
¿Va a cantar usted conmigo? Ya, eso sí. Yo canto lo que tú quieras. Campana sobre campana. Y sobre campana una. Yo lo que no puedo entender es que me quita aquello y me está dando esta cosa. Y le canto, mira, para que vaya usted feliz contenta. Campana sobre campana, puerta de un rico avariento, ¿no? Llegó Jesucristo. Señora, ¿me va a acompañar alguna palmita o algo? Yo es que lo que no quiero es que se vaya usted enfadada. Yo me pongo en Navidad, mira, yo me pongo el gorro, vamos a ver, coño. Tú me das la pandereta. Sí, claro. Yo me das esto y toco lo que tú quieras. También se lo doy, claro. Yo toco lo que tú quieras. Campana sobre campana. Todo lo que tú quieras, pero lo que yo no entiendo es que yo venga a recoger una cosita y la quite, si es de la cesta, y me dé estas cosas que no lo entiendo. ¿Por qué no se vaya usted a enfadar? Ya le explicamos que yo no me enfado. Le bajamos para la mujer. Vamos a ver, si yo no me enfado. Yo estoy viendo, señora, que usted esta Navidad de amor no sé si se va a hartar. Pero de reír si se va a hartar cuando se vea el Canal Sur, porque esto es una broma para el gran que una cámara oculta se enluda la cámara.
bonita eres. Ay, siempre es un gusto. Siempre es un gusto escucharte. Pues nada, venid para acá, María. María, amigo de Gine. Entrad todos. Venga, Imanu, venid para acá. ¡Qué programón! ¡Qué maravilla, eh! Vamos ahí. Oye, nos falta Papá Noel. Mira, por aquí viene Papá Noel. Que aquí ahí, Papá Noel. Os traigo el espíritu de la Navidad. Tratármelo bien, con mucho cuidado, ¿eh? Sí. Que yo me tengo que ir ahora en el vuelo especial Trineo 2 al Polo Norte en 10 minutos. O sea, que no seáis muy sinvergüenzas este año y ¡feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Adiós! ¡Adiós, Papá Noel! ¡Me encanta Navidad! ¡Me encanta Navidad! ¡Ay, qué bonito! Que ya que estamos... ¿Qué? Que ya que se ha ido, yo creo que podríamos mirar a ver cuál es el espíritu de la Navidad. No, Santino. Que sí, no, hombre. Santi, que no, que el espíritu de la Navidad no se puede abrir, porque ¿cómo se abre el espíritu de la Navidad? Son bolas de nieve el espíritu de la Navidad. ¿Bolas de nieve? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¡Ay, claro! ¡Bolas de nieve! Porque en toda la Navidad siempre nos trae el recuerdo de la infancia. Sí. Y en este recuerdo de la infancia no puede haber una infancia sin bolas de nieve. Claro. Claro. Claro, pues ya que estamos, vamos a jugar con la bola de nieve. ¡Oye, no quiero decirte! ¡Oye, no puedo decirte! Bueno, y oye, si esto ha parecido una gamberrada, tenéis que ver el próximo especial que vamos a hacer el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. No os lo podéis perder porque habrá, recordaremos a muchas víctimas que han pasado durante este año y quién sabe si recaerán algunas más. Así sí, que no lo podéis perder, ¿eh? Pero de momento... ¡Andaluces! ¡Andaluza, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ho, 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 ho!